God bless you guys. Thank you so much for tuning in. Carpentry with Chris. First Spanish and English episode. Dios me bendiga. Disfrute. Enjoy. For those who know, this tape is the best. Made in Canada, so God bless those Canadians. Para los que saben, este es el mejor tape del mundo hecho en Canadá. Que Dios bendiga a todos los canadienses que están viendo este video. So I'm gonna remove this panel that's in the inside and put it on the outside. And then cut these a little bit shorter and then put another stanchion right here because this metal framing they're gonna put right here. Básicamente voy a quitar estas pasamanos aquí y lo voy a poner en la parte de afuera para que puedan poner la parte de metal allá aquí donde me estoy parando. Aquí básicamente hice un truco, I did a little trick here, so I'll tell you. So obviously I need this one on the outside but I can't hold it and I want it to be level. Obviamente si estoy afuera no lo puedo cargar, si lo necesito al nivel, se puse unos tornillos aquí para que lo tengan aquí abajo. And screws at the bottom, so they hold them for me. And I put the marks, some pin marks, so then it kind of follows up to where I need to put them right there. Yo puse unas marcas de ahí de lápiz para que me puedan ayudar a guiarme. Stripping all this wood off. Buenos días, básicamente estoy quitando toda esta madera. So this is the platform we used when we had a barbecue. So esta es la plataforma que usamos cuando estamos ahí haciendo como una barbacoa. These are 4x4s, estos son 4x4. This is the plywood, this is the plywood. Hey Chris, copy? Estos son 2x4, 2x4. Yeah, go ahead. I finished stripping the wood over here. So acaba de terminar de destornillar aquí todo la madera. Esencialmente ahorita lo que voy a hacer es un base para que así lo pueden venir a recoger con el vehículo. So I'm gonna make a base so the grader can come and pick it up. ¿Vieron por qué lo hicieron así, verdad? Now you see why I did it like that. Vamos. Here. Ahí. Voy a mover esto, I'm gonna move this. These are handmade sawhorses, esto lo hicimos. Una mesa para poder cortar la madera. Okay. ¿Vieron cómo lo recogí? Agachándome con las rodillas, no con la espalda. So how I picked that up. Use my legs instead of my thighs. Proper technique will help you go a long way. Buena técnica te va a ayudar a ir lejos. Boom.
Usualmente me gusta tener un basurero cerca para que así pueda tener todo organizado. I like keeping a trash can nearby so I can keep everything organized. Here we go. So using the 45 to guide me, usando el 45 para guiarme. Nice and easy. Lifting the clutch y levantando aquí el clutch. My stack has been cutting every single 145 degrees, so así se mira ya después que uno lo ha cortado ya después 45 grados. So this is what I do with the plywood pieces that I cut. So esto es lo que estoy haciendo con aquí con el plywood que corté. Yeah. Putting letters, poniendo las letras. Escarcha, glitter. Eso sí, una buena pasada, ¿verdad? Sí. Un poquito más así. Como ahí, 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 así, cañando. Ok, ahorita me voy a subir más. La otra va a ir como así. Ok, a ver, me voy a subir más. Ahí, bro, ahí, ahí. Ahí. Pero un poquito así, como ajá, ahí, ahí. Así. Sí, así. I know. Now we gotta see. Vamos a ver. Let's see. Sí, está bien. For you and me. Su nombre es Jesús. We centered it from the wall, top wall. It is what it is. To the one.